Dímelo, pero no me avientes. ¿Y qué te voy a decir? Si ya sabes que me lastimas. Si yo beso. Si no te gusta, no te beso. Me gusta que me muerdas, pero así no, bueno, que me beses. Pero así no. Es que te quiero comer. Si te pudiera comer, te comería. Pues por mí te puedes quedar con hambre. Sobres. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Te enojaste? No, no hay pedo. Gilberto, ya no eres un niño. Eres un hombre maduro, ¿ven? O sea, si ya me voy. ¿Cómo que te vas a ir? Quedamos de estar en casa de Alberto a las 8. ¿No voy a ir? ¿Cómo que no vas a ir? Quedamos que este tipo de niñerías estarán superadas. Quedamos de estar a las 8 y es un compromiso. Y los compromisos, no sé en México cómo entienden los compromisos. La gente no es puntual. Pero los compromisos son ineludibles, por lo menos en Francia, no sé. La gente... No se hace, Isabel. Ahí la vemos. Gilberto, yo le puedo explicar así porque si tu ausencia va a gente muy importante, maestros de la universidad, ellos te pueden explicar qué clase de pájaros son esos que la otra vez... ¡No! Adiós. ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡No me puedes hacer esto, Gilberto! Está mal hecho, ¿no? Pues sí. ¿Por qué lo haces? ¿Quién sabe qué lo quiera? Me dan ganas de una cosa y luego me dan ganas de otra distinta y cambio. Soy como antisocial, pero a veces me divierte estar entre la gente. ¿Qué lo queda, no? Si yo estuviera ahí estudiando, ella llegara y me dijera, ¿qué ondas? ¿Vamos a una fiesta? A lo mejor sí iba, sobres. O a lo mejor le digo que estoy muy ocupado con el libro. Lo que me cae es la idea de por qué es compromiso que ir a huevo, que no sé qué, que hay en Francia, que no sé cuánto. Pero esta llave es de México. A mí no me gusta hacer nada por compromiso. Nada. Me gusta tener la libertad de obrar en todo. No creo poder tener una idea clara de qué puedo decir. No era puntual, no era constante. A veces era muy gentil. Me encantaba su sonrisa. Sé que amaba a Isabel porque él mismo me lo dijo. Después de lo que pasó, me molesta hablar de ellos. No. No me molesta, me angustia, y no sé. Me horrorizan esta especie de crímenes pasionales. No deja nada sano a los que quedamos envueltos. Recuerdo que hace años cuando tomábamos juntos el café, me dijo que no sabía creer sanamente, que amaba con enfermedad, como que perdía la salud cuando se enamoraba. Eso es la pasión, ¿no? Pues, supongo que sí. Y es malo. Ay, mira, no sé. Dicen que todos los excesos son malos. O bueno, eso dicen los adultos. Pero ni tú ni yo confiamos en ellos. ¿En los excesos o en los adultos? Pendejo, en los adultos. Los padres de la mierda. ¿Qué rollo? ¿Qué pendejada? Todo está contaminado. ¿Te has puesto a pensar en el mundo que nos espera? La atmósfera, la naturaleza, el mar. Aquellas olas que revientan allá ya no están limpias. El plato en el reventadero. Y hay espuma blanca y salada, arena, pescados muertos, aguamalas, pedazos de concha, mierda y luz. ¿Qué pedo? Ni yo mismo me entiendo. Eso es la pasión, ¿no? Se conocían desde hace 5 meses, y al mes Gilberto se fue a vivir con Isabel. Ella le tenía prohibido que llevara a nadie a la casa, a nadie. Una vez yo fui porque le había comprado a Isabel una bicicleta para que fuera a la playa. Y un día antes de su cumpleaños yo conseguí una camioneta para llevar la dichosa bicicleta, y ya no se encontró en la casa. ¿Qué pedo se armó? ¡Puta! ¡Qué pedo! Oh, my God.
muy bella. Salvo el problema de los pájaros. Son los cagones. ¿Cabrones? También. Ah, esa palabra que usted ha dicho es muy fea. La que usted ha dicho también. ¿Cabrón es fea palabra? Mi mamá no soportaría escucharla. Bueno, en realidad mi mamá no soportaría escuchar muchas cosas, aunque no sean palabras feas. ¿Es usted de aquí? ¿De Mazatlán? No, que soy del norte, de una ciudad llamada Los Mochis, que es un nombre, ¿no? Aquí estudio, Ciencias del Mar, aquí en la UAS, en la universidad. Por si iba a preguntarlo. ¡Qué raro! Yo también estoy en la universidad. Digo, por si iba a preguntarle también. Trabajo, soy maestra. Esta plaza es mi plaza favorita, la mejor de la ciudad. Y esta banca es mi banca preferida. Y como todas las tardes vengo a leer aquí, y conozco el problema. Traigo conmigo siempre. Un paraguas. Si usted gusta, nos podemos meter allí. La gente que pasa me mira como bicho raro. Pero a mí me vale madres. Hoy nos mirarían a los dos. Pues, a mí me parece una idea brillante. ¿Y usted de dónde es? Soy francesa, de París. ¿Y habla francés? Naturalmente, usted debe hablar. ¿Oui? ¿Vraiment? ¿Me parle français? ¿Oui? Tiens, félicitante, tu fais comme ça. Que prends sur place. Une jolie place, moi c'est peut-être une de ces meufs qui parle français, on ne parle pas. Regarde. Oui, oui. Encore? C'est pas vrai? C'est le seul monde qui va parler en français ou pas? Oui. Bon, c'est ma faute. C'est une des plaies sans prix. Dis, quelles sont mes agradables et sa classe des bronzes? Oui. Merde! Quel idiot! Claro que no es muy agradable estar aquí. Pues ya corré que mis trabajos a otro sitio. Allá, tres cuadras abajo, y luego a la izquierda, frente al mercado viejo, hay una palmera extraña que todas las tardes se llena de pájaros negros que vienen del mar. Es realmente extraordinario, toda llena de pájaros negros, desde el tronco hasta las últimas ramas, y por de entre ellas se escurren los dátiles. No deje de verla, vale la pena. Gracias. Me llamo Gilberto. Yo me llamo Isabel. ¿Uy? Yo no sé nada de crímenes. Yo no sé nada. Nunca me fijo en los clientes. Cada día me corren por eso. Bueno, ya me han corrido unas 8 veces. Pero con la miseria de sueldo que paga, nadie quiere trabajar y me vuelven a llamar. Ay, Laurita, espero que ya hayas agarrado un poco más de sentido. Me dice Doñita y me trae a trabajar otra vez. Aquí lo que viene al café es puro mazatleco pobre. Estudiantes y artistas. Eso sí, muchos artistas de teatro. Escritores, pintores. Ahí conocí a Carmen Alicia, a la Camacho, a la Pieraccini, a la Irán, a los López Sainz. Conocí también a los marqueses de las olas altas y al mago de los conejitos. Por aquí no se para ni un gringo, ni siquiera para preguntar dónde está la playa, para decirle, ¡enfrente, bruto! Además, los gringos que vienen a Mazatlán son puros patanes, y los viajeros los amenazan. Yo no, que guayagare, que guayaguaya. A guerra mi cristiano le digo y me quito. Los patones me dicen que me llevo la chacota con los clientes, y que muchos se me van sin pagar. Y ahora que me cobran las cuentas, menos me alcanza lo que gano. Ay, la ahorita que corre, barre, sacude, ferea, sirve, vuela. Así me trae todo el día, con el perdón de ustedes, para arriba y para abajo como calzón de puta. Ay, no. Yo no sé nada.
me cuentan un chiste. Nomás te lo quiero contar, me acuerdo de la risa que me dio. Discúlpeme, yo no sé nada, nunca me fijo en los clientes. ¿Qué les digo, señorita? ¿No ha venido Gilberto por aquí? No, no lo he visto. ¿Va a tomar algo? ¿Un café? ¿Desde cuándo? Uy, pues sufre. A veces viene diario, a veces dura varios días y luego viene hasta dos veces al día. Sí, pero ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Déjeme ver. Voy por un café. Mejor un té. ¿Limón, de negro o de manzanilla? No, mejor dame un refresco de frutas naturales. Tengo sed. ¿De qué tiene refrescos de frutas naturales? De tamarindo, horchata, piña y cebada. ¿Qué sabor le gusta a él el agua? Él siempre toma café. Para después un café. Mejor una coca. Chica, ahora. ¿Más de tres días? Y más de tres días. ¿Segura que no menos? Como cinco o seis. Voy por su coca. No me dijo si chica o grande. Cinco o seis días. No, coca no. Hay otra cosa. ¿Y te cobras de aquí? Ahorita que recuerdo, un día fue como desesperada a preguntarme si no había visto a Gilberto. Me pedía una cosa y me pedía otra cosa. Yo le llené la mesa de cosas y ni me pagó. Ay, a mí luego me regañaron por eso. Yo no sé nada. Si viene por aquí, dile que lo anda buscando, que regrese a casa. De verdad, no ha venido por aquí. No. Tiene que... Lo hago. Sí, señora. Que tenía más de tres días que él no iba por la casa ni por la escuela. Que porque ella lo había corrido por no querer ir con ella a una fiesta. Ay, no. Yo no creo que ande corriendo uno por no querer ir a una fiesta. A mí mi papá me andaba corriendo, pero por andar en la fiesta. Ay, no. Yo no sé nada. No ando investigando la vida de los clientes. A mí no me gustaría que anduvieran investigando mi vida. Ay, pero si me mato con otro, a lo mejor y si no. Ay, no. ¿Gi? Ahora no, ya estás muy exaltada, mejor mañana. ¡Sí! Una relación es cosa
persona. Si nos entendemos, vamos a vivir mucho tiempo juntos, quizá toda la vida. Pero si no nos entendemos, tendremos que separarnos. ¿Es correcto lo que digo? Es decir, ¿comprendes esto? Sí. Vamos a hablarlo como gente sensata. En armonía, no en el desorden emocional. Me gusta saber qué onda con el compañero, tratar de dañar las esperanzas. Tú, por ejemplo, me has pedido que no beba alcohol en las reuniones porque no te gusta cómo me comporto cuando bebo. Y desde que me lo pediste, lo he cumplido. ¿No es así? Sí. Luego me pediste que dejara el cigarro porque tú lo habías dejado y no querías tener la tentación. Yo lo dejé. Porque tú me lo pediste y tú has vuelto a fumar. Y yo no lo he hecho porque tú me lo pediste. En cambio, yo te he pedido que no fumes marihuana y sé que lo haces. Te pido que no que traigas gente a la casa y que no me traigas más gente a mi casa. Y yo llego y me encuentro con ese imbécil que trajiste. Oye, Isabela. No, un momento. Déjame que termine. Luego tú me dices lo que piensas. Y me harás que yo no te lo he pedido porque sea una casa que yo rente. Porque ni mía es. Sino porque fue un acuerdo que tenemos los dos. Yo tampoco traigo a nadie a esta casa. Vino mi familia de Francia a verme y les dije que no podía recibirlos. Y se hospedaron en un hotel. ¿Por qué me entiendes que esta casa es solo para ti y para mí? ¿Por qué te obstinas a romper nuestros tratos? Angélica, que es mi amigo y que no es ningún imbécil, y yo llegamos unos minutos antes de que tú llegaras. Solo vino a arreglar unas cosas. Esperaba que tú llegaras, nunca estás a esta hora. Pero como vi que dejaste el coche afuera, le dije que nos pusiéramos detrás del sillón, que luego tú te irías. Y la segunda vez que te sentaste, te soltó un resorte que me picó las nalgas. Y a mi amigo le dio mucha risa y a los dos nos dio mucha risa. Debe ser muy chistoso. Quizá en otras circunstancias. Dos cosas. Faltaste a nuestros pactos. Y otra. ¿Qué es eso que tenías que arreglar aquí con ella? Mañana te lo digo. Dímelo ahora, G. Mañana, Isabel. Esto me pone muy mal. A veces que estoy en las clases, creo que estoy diciendo solo babosadas a mis alumnos. Y tú entenderás, enseñar pedagogía con babosadas no va. ¿Qué tiene de malo que me lo digas ahora? Mañana te lo digo. Mañana. Tiene que ver con el día de mañana que es tu cumpleaños. Sabes guardar secretos. Yo también. Sí, pero usted y yo, inventor de los pájaros negros, somos cómplices. ¿No eres mi cómplice? Sí, pero también los cómplices se guardan secretos. Pinche vieja. ¿Qué le dijeron, señorita? ¿Tiene malteadas? De fresa, chocolate y vainilla. Entonces tengo un café. ¿Ya manteada? No, nada más me gusta saber que hay manteadas y que no las voy a pedir porque pongo a prueba mi pizza de voluntad. Engordan y además este es un producto que consumen los burgueses. Por eso están tan cerdos y llenos de mierda, por tomar manteadas o café. Gilberto siempre fue el mismo, antes y durante su relación con Isabel. Igual de despreocupado, solitario y meditabundo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pinche vieja. ¿Ahora contra quién es? ¿La mesera? No, güey. La maestra de botánica marina. ¿No viste la mamada que me hizo en la clase? Yo no entré a esa clase. Pero ya me contaron que te puso en ridículo, ¿no? Pinche vieja amargada. A esa no le queda más que estudiar con esa puta cara horrorosa que tiene. Hola, tú. ¿Qué onda? ¿Pero no te pedí café? Ay, no, chingue. Siempre tomas café. Mira, Laura. Te presento a mi amigo Angélica. ¿Tu amigo Angélica? Y yo soy Samia Gilbert. ¿Qué le digo? Dale la mano, güey, dile que mucho gusto. Angélica, mucho gusto. Bueno. ¿Este pinche café qué? ¿Qué significa aquí este café, Laurita? Ay, no me digas, Laurita. Llévate pues este pinche café que es para los pobres. Y tráenos dos deliciosas malteadas de fresa. Yo invito. Pinche vieja,
Ah, sí, la maestra. No, esta maestra pendeja. Yo no sé nada de crímenes. A mí ni me preguntan porque yo no sé cómo son las pistolas, ni los venenos, ni las agujas esas que me enseñaron. Si ellos decidieron matarse, sus razones tendrían. La gente se mata por celos, por locura, por pasiones. Una vecina que vivía enfrente de mi casa mató al marido de puros celos por unos mitotes que llevó doña Chifi. Luego el marido se le apareció a la doña una noche. Le jaló las patas y la arrastró por toda la colonia hasta que la mató también. Ella era la pobre doña Chifi, como espirituada sin hablar con nadie. Muda se quedó la chimolera después de andar intrigando. Son casos de la vida real, como la revista esa que venden. Ahí he aprendido muchas cosas. Yo no sé nada, solo serví el café. Casi ni platicaba con los clientes porque luego los patrones me regañaban. El que sabía era su amigo Angélica. Porque siempre andaban juntos para arriba y para abajo. Bueno, no tenía amigos. Tengo ganas de viajar por todo el mundo. Tenía ganas de viajar por todo el mundo. De conocer París. De conocer París. Me agüita tanta pinche miseria. No es justo que unos no tengan para comer y otros traguen y traguen. Es la forma de que todos tenemos derecho a comer. Mejor este gobierno de caca. Es desquiciante vivir entre tanta violencia. Estamos en la época más negra de nuestra historia. Todos sobran fuera de la ley. Gobiernan los bandidos y hacen justicia a los criminales. Le gustaba mucho el estado de Sinaloa. Él decía que el fuerte Rosario y Cosala eran ciudades muy bonitas. Le gustaba todo lo que era mar, a playa. Tiene que haber una verdadera revolución, Angélica. Por las buenas no se puede hacer nada. Era buen estudiante, leía poesía. Era muy sensible y nada violento. Amo la universidad. Amaba la universidad. No sé qué más hay que decir de él. Creo que lo he escrito tal y como lo conocí. No sé qué más hay que saber. Si todo el mundo sabe que fue una decisión de ellos. Hola. ¿Qué ves tú? Voy a caminar a la playa. ¡Chime fu! ¡Chime! ¡Hale, boy! ¡Chimini! ¡Chamini aquí, Berto! A veces no me entiendes. Me gusta ser libre. No me gusta vivir con ataduras, con compromisos. ¿Por qué poner una sociedad tan maniatada como esta? Bien, mon petit garçon, il n'y a rien à faire pour toi. Va-t'en. La verdad, Isabel, no tenía ganas de ir a la cena. Ya más o menos te lo he dicho otras veces. Me siento ridículo. Ellos a lo mejor ni me aceptan del todo y tú les impones mi presencia. No tengo nada que hacer en tus fiestas. Ellos no desaprovechan la oportunidad de hacerme sentir torpe o tonto, sobre todo tu ex marido. Son irónicos, insidiosos, todos son iguales. Tu amigo Carlos, con el que viviste, tu amigo Antonio, con el que saliste un tiempo, Eugenio, con el que también tuviste algunas aventuras. No sé si entiendes lo que es estar ahí en medio y que todos te estén ridiculizando y que nada más te estén... ¡Ah, la vache! ¡Un petit enfant de jaloux o quoi! Il est trop intelligent et on va faire me faire sentir un pute! Merde! ¿Sabe la playa? Cuando vi venir desde la más honda oscuridad a los pájaros negros que venían volando, por un momento pensé que ellos se arrancaban de la noche y que ellos hacían el misterio de lo que no sabemos, y al arrancarse de la noche abrirían huecos al día. Quizá no lo entiendas, estaba triste. Sentí un gran vacío en mí. Tú nunca has podido ver los pájaros negros de la noche. Hay cosas que nos suceden dentro y que no sabemos cómo explicar. Y hay cosas que explicamos y que otros no quieren entender.
Esos pájaros se alimentan de oscuridad y vuelan y vuelan noches enteras sin descansar. Y un día vienen y descansan frente a una palmera, frente al mercado viejo. Son como los buitres del tiempo. Pensé que tú estarías divirtiéndote en esa fiesta junto a todos esos hombres que te conocen y se sienten también hablando contigo en extrañas claves, de lugares que yo no conozco y de cosas que hiciste con ellos un tiempo atrás para que yo siempre quede excluido. No que se habla del presente ni del futuro y a todos le han puesto otros nombres para que yo no entienda. Pues bien, yo nunca he ido a Francia, ni conozco el barrio latino, ni Beaubourg ni la Place de Bosch. Quizá algún día lo conozca, pero ahora soy muy joven. Y yo sé que ustedes han vivido mucho y que tal vez tengan toda la economía. ¿Qué me dijiste, vieja? ¿Cómo me dices puta y vieja? O sea, si quiero, sí, soy una vieja puta, pero tú eres un niño pendejo. Maneras, no nos entendemos. ¿Qué caso tiene que yo me esfuerce hablando una lengua que no me pertenece si de todas maneras tú te vas por tu lado con esos pájaros que no existen? Te pones a inventar cuentos jalados de los pelos que la verdad cuando te conocí funcionaron como parte de tus encantos, pero ya no tienen validez porque se han desgastado como nuestra amistad, como nuestro cariño, como se desgasta toda la vida, la vista, la paciencia. Pero tiene razón. Yo no voy a imponerte más en las fiestas de mis amigos. Ya no harás más el ridículo, porque de verdad que lo hacías, ¿y de qué forma? La gente no debe de hacerse pasar por culta. Y ten la seguridad de que si te invité a vivir conmigo, no fue precisamente para discutir filosofía o hablar sobre la teoría de la relatividad. Tú también te has contaminado. Te has vuelto igual de irónica y amargada que ellos. ¿Y qué sabes tú, pedazo de mierda, lo que a mí me pasa por dentro? Eso es lo que todos hacen. Se destrozan, se insultan y se ridiculizan unos frente a los otros. Das tú la espalda y se ríen de ti. Pobre Isabel dice, cada día más en su papel de mamá. Esa clase de vida no me gusta, me da asco. ¿Cuánto sé que estás haciendo aquí, todavía? Ya nada. Solo te digo una cosa. Que todos los insidiosos, los de lenguas venenosas, como ellos, y como tú, y como otros, tienen un mal aliento que molesta, no al olfato, sino al alma. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa para siempre, maldito! ¡Y ojalá que te mueras! ¡La chingada! ¡Déjame las llaves! Si vas a venir por tus cosas, llamaba antes por teléfono. Nada. Ah. Vinieron de su casa y se lo llevaron. Ni siquiera sé a dónde va a quedar por venir a llevarle flores. Qué mala onda. He pasado por el café y no te he mirado. Muchas veces no voy. He estado con sobresaltos. Se me figura que cada rato llega y se sienta. Luego la policía. Ah, yo les dije que no sabía nada y ya no me sacaron. Pues a mí me dijeron que tú les dijiste que estaba loca. Que los días que lo corrió de su casa fue a buscarte y que tú les dijiste que siempre la veías como trastornada. Bueno, mi modo no decir que no sabía nada. Luego me iban a sacar de tratar en el ancla y cómo iba a decir que no sabía nada. Yo sí he contado muchas cosas de Gilberto. Pero he hablado más conmigo misma. Con mamá, con Arena. ¿Sabes qué? Tirar el mal por el que me regaló ella. Qué tonta. Me da miedo tres cosas que sean de muertos. ¿Y qué tal si la policía me echaba la culpa con tal de echarme a la cárcel? Ya ves que aquí no echaron a nadie. No había culpables. Pero tú no sabes los sinvergüenzas que son los policías con tal de ver que te sacan.
que no ves que uno que me llevaba me decía, déjame morena, no te va a pasar nada. ¿Lo besaste? Como nadie nos veía, tenía miedo de que me pasara algo. No, no has enseñado. Ay, además el pez aguado que le di un fuchi. Ay, ya me pasé de la casa. Pues bájate, pendeja. No, mejor me espero a que le vuelta el cañón. Ahí seguimos platicando. ¿Tú a dónde vas? A la escuela. ¿Qué tal las clases? Pues voy, me siento, pero solo miro por la ventana. Las olas y los barcos que pasan. Y se me figura que en uno de esos barcos va Gilberto. Y le di, adiós Gilberto, adiós y buen viaje. A Isabel le enseñaron. Tú sabes muchas cosas. La gente cuenta y cuenta. Mira, no hay que ir con las palabras. Se le hinchan los buches de hablar tanto y no se cansa. No, hombre, cuando pasa algo, a todos se les dan los ojos por ver lo que pasa. Así es. Que desde Francia dijeron que la quemaran y que la mandaran en un sobre blanco. ¿Y si el sobre se va con Gilberto en el mismo barco? Ay, no. ¿Quién sabe qué pendejada está diciendo? Ya me dio miedo, yo mejor aquí me va. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿No vas a clase? No, ahora no. No tengo ganas. Nunca faltas. Estoy muy decepcionado de la universidad. Y también se da una constante lucha por el poder. Las clases que se vayan a la chingada. La misma corrupción que hay en el estado. El mismo marasmo, la misma cagada. Ya no voy a estudiar. No, güey, si no te convence la carrera, cámbiate de escuela. En todas las escuelas y en todas las universidades es lo mismo. La UNAM, el Poli. Me voy a hacer pescador. Madre, ¿pescador, güey? Voy a comprar mi lancha. Y me voy a ir a pescar solo y vendré con mi lancha llena de pescados muertos, brincoteando. Ah, es que ya le dieron miedo estos. Y yo cuidando de que no se caigan otra vez al agua. Y llegas con tu lancha a la playa, llegan los de la cooperativa y te los quitan todos y te dan en la madre. Entonces me voy a hacer campesino. Ya sé, me estás carneando. No, Angelica, es neta, me voy a hacer campesino. Voy a tener mi campo sembrado de girasoles y de cártamo que dará mucho aceite. Voy a sembrar también hortalizas y árboles frutales y voy a vivir tranquilo y feliz. ¿Tú crees que campesinos felices son los más jodidos y además siempre los están chingando? Creo que ya no hay lugar para mí en el mundo. Un día de estos me voy a suicidar. No mames. ¿Qué lo que eras? La vida es chingona. Así como hay tantas cosas malas, nosotros también podemos hacer cosas buenas. Cabrón loco. Vámonos pues a clases. Lo que era. Estaba viendo allá a lo lejos. Es aquel barquito blanco que está allá. ¿Aquella cosa blanca? Sí, esa. Es un barquito que siempre me sigue. Y a veces lo veo. Y al rato desaparece. Pero como que todo el tiempo me anda viendo desde allá. Qué raro. ¿Qué van a tomar? Dos cafés. El mío con crema. Y los cigarros. ¿Cigarros? ¿Vas a volver a fumar? Nomás dos días. Es que el barquito empezó a echar humo y me dieron ganas. ¿Cuál barquito? Aquí, que está allá. No miro nada. Es que no ves bien. Súbete a la silla para que lo veas. No, yo no miro nada. Me va a regañar, no, yo te voy a pedir para ustedes. Es que estás ciega. ¿De cuál es cigarro? Ya sabes. Señora, la felicito. Trae usted un collar muy bonito. Muchas gracias. A mí también me gusta mucho. Es raro que la gente se fije en eso. Muy, muy bonito. ¿De dónde es? Ah,
Ese Francia, te lo compré de hace mucho tiempo. A mí también me gusta mucho, pero por eso voy a regalártelo. Ay, no, señora. ¿De veras? Es que me da pena. No es ninguna molestia. Yo la conozco poco, pero sé que eres amiga de Jill. No, yo no conozco ningún Jill. Yo soy Jill, güey. No me digas, güey, eso es lo mismo, Angélica. Gracias, señora. En Francia, cuando se regala algo, hay la costumbre de agradecerlo con 2 pesos. Gracias, no es por lo café. Zafada. Sí, ¿verdad? Esta chica. ¿Tú? ¿Por qué andas regalando las cosas que más te gustan? Mira, no hay que ser posesivos de las cosas ni de la gente. Hay que saber que todo se acaba. Todo tiene un fin. Por otro lado, el dar es un verdadero placer. Una vez, cuando fui a Veracruz, me encontré por esas calles a un niño sucio, con la camisa rota. Tendrá unos 8 o 9 años. Y caminé gran parte de la ciudad con ese pequeño guardián que cuidaba mis pasos. Me pasé mucho tiempo caminando con él. Me contó sobre él, sobre su historia. Y por la tarde yo decidí regresar al hotel. Descansé un rato y ya más tarde salgo del hotel y lo primero que veo es el niño que me estaba esperando. Y entonces me dice que si podría seguir conmigo. Yo le dije que sí, pero la verdad me aprobaba un poco. Pero el niño era muy simpático, nos llevábamos bien. Lo invité a cenar conmigo, que por cierto, pidió cerveza en vaso. Parecía que lo hacía sentir muy importante entre sus amiguitos, los vendedores de boletos y chicles. Por la mañana siguiente, él me preguntó que si iba a salir temprano. Yo le dije que sí. Que por cierto, salía el otro día al tren de las 8. Casi pierdo el tren. Entro corriendo a la estación y lo primero que veo es al niño que me estaba esperando. Entonces agarra, me dice, toma. Es una bolsa con jaivas. Las compré con mis ahorros y me la pasé toda la noche cocinándolas porque sé que te gustan. La verdad es que cada vez que pienso en esto, pienso que en Veracruz hay un pequeño guardián que me está esperando. ¡Qué chingonería, carajo! ¡Así es! ¿Qué onda con ese café, Laurita? ¡Allí no está tu barco, G! Digo, ¿quién sabe qué pasa? De pronto lo veo de cerca con su chimenea alta. En una pequeña distracción, desaparece. Pero nunca veo dónde se vaya. ¡Qué raro! Toda me estaba viendo el collar que me regalaste. Un collar para perro la va a comprar a todas, dijo Doñita cuando me invitaste. Quiero un chingo, Isabel. Estoy bien a gusto siempre que nos vemos. Me gustaría poder dejarlo todo para irme contigo a vivir a cualquier parte. Esto sí que me sorprende. ¿Cuándo te vas? Ahorita mismo, luego voy por mis cosas. ¡Qué chingón! ¿Lo que era, carajo? Oigan. Yo no me meto con lo que platican los clientes. Pero esa conversación de que se van a vivir juntos, se las he escuchado como 3 o 4 veces. Además, sé que viven juntos desde varios meses. O yo ando mal o ustedes no están completos. Pues andas mal. Porque nosotros juntos estamos completos. Sino que me dejó con una marca. Como si me faltara algo que no sabía que tenía. En realidad no eran mis amigos. Pero si no los veía, los extrañaba. Ay, no. Si ese es el amor, que esperancitas a que yo voy a enamorarme. Se adoraban, se odiaban. Dejaban días de verse, buscándose sin querer encontrarse. Ay, no. Dios me libre de mí estar en los papelitos en la calle. Ay, no. Mejor ni digo nada. No veré que Dios me castigue. Ay, no. Las sagradas escrituras me paren. Okay.
Laura, ¿ya sabes? ¿Qué? ¿No te han dicho? No, ¿qué? Lo de Gilberto. No, ¿qué le pasa? A la chingada, a la chingada. Ahorita regresamos. No, no es posible. ¿Qué te cuesta? Mira, me cuesta que tengo que preparar mis clases para mañana. Ay, la pedagogía es algo que está cambiando continuamente. No es algo como la física, las matemáticas, la biología, Marina. ¿Qué ya están ahí? Estoy seguro que ahora sí van a estar. Ya hemos ido otras veces ahí. Y yo he pasado muchas otras tantas. Y no he visto ni un solo pájaro en ese árbol. Yo lo he tomado como un invento tuyo a partir de la marihuana. Otra vez la mula al cerco. Habla con la marihuana, es mi pedo, ya te lo he dicho. Mira, no es algo, yo no soy una mujer que se asuste con eso. Pero lo que te quiero decir es que me gusta ese lenguaje de miradas que tenemos nosotros dos y ese ver tranquilo y cálido que tú tienes. Esa mirada discreciante y hilarante que te da la marihuana es como lo que produce la diferencia de la miel a una quemada. No me gusta verte así, me enfada. ¿Piensas igual que mi mamá? Que no pienso igual que tu mamá. Y ya te lo he dicho muchas otras veces que no me sigas molestando con eso de que soy tu mamá, porque ya me tienes harta. Te hartas de cualquier cosa. No te gustan mis ideas. Me tratas como un objeto y luego no quieres que te diga nada. No, no te trato como un objeto, te trato como a un compañero. Mientes, no jalas conmigo para nada, siempre estás cansada. Mejor me voy a ir de nuevo a la casa de estudiantes donde vivía. Necesito convivir con gente de mi edad, gente que tenga todavía ganas de vida. Gente que no sea tan amargada. ¡Lárgate con tus amigos! ¡Vaya como a la peor! ¡Quédate con tus amigos y llévate tus porquerías de disco que ya me tienen harta! ¡Qué chingue su madre la pedagogía! ¡Vamos a ver los pájaros! Una semana más tarde, Isabel vio los pájaros. Esto por supuesto no lo conté a la policía. Ellos no entienden de presagios. Llegó aterrorizada a buscarme. ¡Angélica! ¡Angélica! Realmente me sorprendió mucho que viniera a buscarme. Casi nunca había hablado con ella y quedaba el recuerdo de la vez que nos encontró detrás del mueble. Después de eso apenas y me saludaba. ¡Angélica! ¡Qué bueno que te he encontrado! Discúlpame, entré de carrera y saludé. Ahora te explico. Quiero que vengas conmigo a casa. ¿A tu casa? ¿A tu casa? Ha sucedido algo terrible. ¿Y quieres que yo vaya? Es muy importante. ¿Qué pasa? Ayer por la tarde, vi los pájaros. ¿Qué pájaros? ¿No te ha contado Gilberto sobre los pájaros? No, nada. ¿Qué raro? ¿Qué pájaros? Unos pájaros que vienen del fondo de la noche. Que al verlos produce vértigo. No entiendo nada. Le dije. Y en verdad, Gilberto nunca me había hablado nada de eso. Siempre me decía de un barco que él creía ver. Pero cuando me lo mostraba, yo nunca alcancé a ver nada. Y como era tan fantasioso, siempre lo tomé como que lo inventaba. Tengo la impresión de que Gilberto no aprendió las cosas estudiando, sino que las soñaba. Llegan a la palmera de dátiles. Ahorita el mercado viejo. De verdad, Isabel, Gilberto no me ha hablado nada de pájaros negros. Y fue entonces cuando empezó a transformarse en un ser extraño que daba miedo.
en una Isabel que nunca había visto y que no imaginaba que trajera dentro. Hay una palmera alta frente al mercado viejo. Sola, abandonada por todas las demás plantas, todos los demás árboles del universo. Tiene unas hojas largas, desparramadas, casi estériles, como si hubieran sido desparramadas en el viento. Y en el tronco hay muchos otros pedazos de hojas que ya se cayeron y forman una especie de triángulos secos. Y ahí, acomodados unos sobre otros, y luego sobre las hojas, había miles de horrendos pájaros negros. No se veía para nada el tronco, todo era un hervidero de alas, de picos y plumas negras, como gusanos sobre un animal muerto. Como si el único lugar donde pudieran acomodarse de todos los árboles del cuarto fue esa palmera. Esa especie de adefesio. ¡Los vi! Y me quedé petrificado. Sentí que todos me miraban. Aullaban, aleteaban. Me vi precipitada al miedo. No estaba moviendo ni nada. No pensaba.
me imaginaba con sus ojos infectados por la marihuana. Todos estaban muy atentos. Sentí que hacía el peor de los ridículos. Todos estaban atentos, pero yo no estaba presente. Estaba ya espiándolo entre las azaleas. Sudaba, me odiaba. Quería correr a matarlo. Echaba a perder mi tranquilidad, mi frescura, mi vida. La fiesta fue una pesadilla. Regresamos a casa. Gilberto hablaba, yo hablaba. Y yo solo escuchaba de los pájaros. Dormí narcotizado. Le clavé una aguja larga aquí, en el corazón, para que no ande riéndose entre las azaleas. Lo acabo de hacer. Vamos, para que lo veas. De eso nadie supo nada. Nadie. Nada. Vamos. Isabel mató a Gilberto. Ya me lo has contado antes. Hay una historia de pájaros. También ya me lo has dicho antes. Mató a Gilberto. Ella también quería morir, ¿no es cierto? Muy cierto. No me lo puedo sacar todo esto de la cabeza. Vete de la ciudad unos días. Siempre que pasa un barco, le digo adiós a Gilberto con la mano. Yo de todo esto sé muchas cosas, pero a la policía nunca le dije nada que no fueran inventos y babosadas. Fue Angélica quien mató a Isabel. Me lo ha dicho de mil maneras oscuras y claras. Luego anduvo caminando por la playa. Todas las noches lo hace. A la policía nunca le dije nada. No hay una idea clara de la justicia. Actualmente vivimos en el peor de los desórdenes. Y finalmente, hablando de justicia, en este caso la justicia, ¿dónde estaba? Se está poniendo el sol. Sí, ya se está poniendo. El clima poco a poco está cambiando. Por las tardes empieza a refrescar. Ahora, de aquí en adelante, las noches serán más largas.